¡Qué onda, cachorritas! Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Slow Damage en la ruta de Taco. ¡Yay! Ya entramos en ruta, aunque creo que entramos desde que empezó el capítulo 2, pero bueno. Ya a partir de este video ya voy a indicar que es la ruta de Taco. Así que vamos donde íbamos. Recordemos que estábamos en la parte de exploración o de búsqueda, como quieran llamarlo. Y pues andamos aquí, ¿no? Vagueando en las calles, ¿eh? Y hablando con los personajes que nos encontremos. Bueno, ya habíamos terminado de hablar con Mayu, ¿no? Entonces es hora de cambiarnos de lugar. Bien, ¿ahora dónde vamos? Bueno, según aquí la guía... Vamos a elegir la octava, que sería el Barrio Rojo o Barrio Rosa. Pues que aquí dice Pinku. En serio, juro que es Pinku aquí, rosa, pero bueno, ya sabemos que es el área roja, ¿no? Aunque diga rosa aquí, en fin, a entender esto, pero bueno. Nos vamos a ir aquí, al parecer, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajá. Let's go. ¿Ahora dónde vamos? ¿Qué nos vamos a encontrar en la zona roja? A ver. Mi. Otra vez esta canción con la chica. ¿Ya? ¿Se acabó? A ver. Este es el Barrio Rojo en la calle Kowou. Hay mucha gente que va y viene durante el día. Las tiendas sospechosas están alineadas a la izquierda y a la derecha. Y hay clubs y bares además de los burdeles. Enfrente de la tienda puedes ver a las personas que llaman día y noche a otras sin parar y luego las guían hábilmente. Perdóname, pero para mí es gente muerta. Está pura sombra aquí, fantasmas, ¿eh? Muchas de las tiendas de esta calle están bajo la jurisdicción del grupo Takasato. Cada vez hay menos tiendas que no estén bajo el dominio de ese grupo. La mayoría de las tiendas ofrecen servicios que son ilegales en el continente. Bueno, no por nada es la zona roja, digo, ¿eh? Por lo tanto, muchos turistas vienen a buscar servicios exclusivos de Shinkomi. Y decir Shinjikai, porque aquí lo tengo en la traducción, pero recordemos que les dije que ahí me equivoqué con los kanjis y realmente se lee como un Shinko. Bien, se puede decir que esta zona es el lugar turístico oscuro. Oh, interesante. ¿Eh? ¡Oh, pero sí es Towa! Ah, sí, ¿con quién nos encontramos? Aquí aparece como desconocido. ¡Oh, Rey! ¡Eres tú! Sí, Towa, como siempre, bien mal madre. Rey, ¿qué andas haciendo en la zona roja? ¿Sí puedo saber? A ver.
Te la perdono solo porque estoy en la ruta de Taco Bell, pero si fuera en tu ruta, a ver, ¿qué haces aquí, hijo de la chingada? Pues vamos a conversar un poco con Rey, a ver qué hace. ¿Dónde está? Vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en este lugar? Eso es lo que te quiero preguntar. Más bien, ¿tu pie está bien? No debes sobreesforzarte, ¿de acuerdo? Está bien. Pero en verdad, ¿qué es lo que pasa? Podría ser... Oh, por Dios. ¿Acaso piensas ir a ver una tienda sospechosa? ¡No! Eso mismo quisiera preguntarte a ti, Rey. ¿Y qué si voy? ¡Toma! Esto es un loquillo, la verdad. Definitivamente te diría que no fueras. Tú no eres la clase de persona que harías algo así. Más bien, tú eres el tipo de persona que simplemente atraparías a una persona antes de que ella pensara en entrar en este tipo de lugares. ¿No es así? Te conozco bien. Ah, ne. Ah, es cierto. Oye, tengo algo que realmente quiero preguntarte. ¿Está bien? Dale, échale. Toa, ¿realmente siempre te la pasas jugando? Es decir, ¿nunca te has topado con algún pervertido alguna vez? Rey, ¿cómo te explico esto? Por lo que tengo entendido hasta este punto de Toa, a él no le importaría que fuera un pervertido. O sea, vean lo que vimos con Ikuina. Más bien creo que Toa sería el pervertido aquí. Rey, por favor, ¿qué pasó? Te escuchaste muy ingenuo aquí. ¡Ah! ¡Ya tenemos que responder! Ok, a ver. Vamos a responder algo positivo o negativo ante esta pregunta que Rey nos hizo. Bueno, según aquí vamos a tener que elegir positivo. No me extrañaría. Positivo. ¿Ya? No. Solo te preguntaba para afirmar que realmente no estabas interesado en salir con ese tipo de personas o hacer algo similar. ¿Les preocupa, Terei? Ah. ¿No has estado interesado en hacer algo así? Naina. Nunca se me ha cruzado por la mente. ¡Ocieteo! ¿En serio? ¿Es eso lo que realmente quieres decir? Creo que Rey ni siquiera le cree. Soka. La falta de confianza. No conseguiría nada con decirte mentiras, ¿cierto? Ciertamente es así. Pero... Towa, resultaste ser alguien realmente serio. ¿Quién lo viera, verdad? Hasta Towa tiene sus elecciones, ¿eh? No sé, cuesta con cualquiera. Iku wa ne. Bro Sims. Entonces me voy yendo. Estaba en medio de mis compras. Perdón por haberte detenido. ¿Estabas comprando en la zona roja? ¿Qué carajos estabas comprando? Sí. Te voy a decir. Bueno. Dejando fuera que Rey está comprando en una zona donde por lo general abunda los burdeles, o sea, cambiemos de lugar. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a la tienda Tajima, que sería la última. Ok. ¡Kantaka! ¡Doña, que tiene la misma voz que Tae-san! ¡Hola! Y la anciana dice... ¡Oh, eres tú! ¿Qué hay? ¿Tienes unos chicles? Vamos a conversar con la ancianita. ¡Domo! Se ve bien. Ay, se me fue la voz de hombre viejito. ¿Te lastimaste? Seguramente fue porque vives de una manera lúdica. ¡Esta anciana te conoce todo!
esto estuvo bueno. No puedo decir nada contra eso. Ay, yo de grande quiero ser como esta ancianita, la verdad. ¡Kyotsuke na! Ten más cuidado. Por cierto, ¿has estado viendo la televisión últimamente? No. Parece que se están llevando a cabo conversaciones sobre Shinkomi en el continente. ¿Debería Shinkomi ser absorbido por el continente o debería mantener su estado actual? Por continente, por si están un poco aquí de qué se refiere con el continente, se refiere al país de Japón en total. ¿Ok? Así que no se me confundan. Originalmente, Shinkomi se reconoce como una región administrativa especial, pero hay muchos que se oponen. La facción que quiere devolver a Shinkomi al continente y la facción que quiere ser independiente han estado luchando durante años. Interesante, no me sabía esa. Ay, creo que lo que... No, creo, se me había pasado poner el clic y leí lo que venía así, lo que venía aquí. Ups. ¿Dónde? ¿Qué opinas? Ah, vamos a responderle sobre este caso. Vamos a darle positivo. Positivo. ¿Injanaika? Porque en Shinkomi todo es más fácil. Pueden dejarlo tal y como está. Todo eso se escuchó muy vale madre. O sea, ¿te vale si realmente lo anexan por completo al país o sigue por separado de la X? Igual, para variar. Sabemos, desde los primeros videos les dije que todo es el vale madres aquí. Bueno, una vez que te acostumbras, es normal pensar eso. Una cosa que puedo decir es que el continente y Shinkomi son manejados por los de arriba. Bueno, creo que eso es muy obvio, doña. ¡Kiretayo! No importa cuánto discutan, todos son iguales. En eso estoy de acuerdo. Soka. ¿Y qué vas a comprar? ¿Sore de? Ah, era Towa diciendo así es y ahora sí aquí la ancianita preguntándole qué va a comprar. ¿Tiene unas chicles? ¿O chocolatitas? Towa pensando. Siempre compra cigarrillos de chocolate. Bueno, esto y esto suman un total de 400 yenes. Puede quedarse con el cambio. ¿Acaso no necesitas el cambio a pesar de pagar con un billete de 1000 yenes? Entonces muchas gracias. Wow, prácticamente le dio 1000 yenes a la ancianita. Cuídese. Tomo. Vuelve a venir. Ok, ya después de haber hablado con la ancianita, vamos a irnos a otro lugar. Ahora nos vamos a ir a la clínica Takanoguchi, o hospital Takanoguchi, como quieran decirle, que sería esta. ¿Qué, vamos a ir a molestar al doctor otra vez? Ok, vamos. Ok, Hospital Takanoguchi. Al igual que la clínica, es un edificio de gestión privada, pero el interior es amplio y cuenta con un gran número de camas. Parece que también cuenta con lo último en equipo. Hay muchos pacientes con padres e hijos en este hospital.
Solo habían puras madres con sus niños sentadas en la sala de espera. Esto parecía casi como estar esperando por un pediatra. Hay varios otros hospitales y clínicas, pero este parece ser particularmente popular. ¡Hisashiburi! Me quedé impactada. No recordaba que iba a salir este tipo. No puede ser. ¿Qué onda? ¿Cómo se llamaba este men? Y nada, ¿no? Este peliverde. Tenía chingo de tipo que no parecía. ¿Qué hay? Recordemos que nada es bien chismoso. ¿Qué chisme nos traes ahora? ¿Otra vez tú? ¿Tú? ¿Mataka? ¿Otra vez tú? Aquí vienes el chisme que nos trae. Este y nada parece el extra, pero en ser vivo. ¿Sabías? Hay muchos hospitales en Shinkomi. Tal vez la misma cantidad que las tiendas de conveniencia. Tal vez sea por las constantes peleas. Veo ambulancias todos los días. Ajá. Por otro lado, vaya que sí hay muchos. Club de niños. Hay muchas tiendas donde los niños aman estar. Esto está entre corchetes ahí en el texto. Yo lo puse en comillas. O sea que aquí nada está poniéndole un énfasis interesante a la palabra, ¿no? Tiendas donde los niños aman estar. Con esos corchetes me da a entender que es un lugar no muy grato, donde supongo que los niños ya saben, ¿no? Ok, tienda donde los niños aman estar en Shinkomi. Por supuesto son ilegales, obvio. Debido a la pobreza, los niños de madres solteras están trabajando. Algunos niños son vendidos a sus padres y otros niños se ven obligados a venir debido al abandono del cuidado infantil. Vendidos por sus padres, perdón, Cetia. Inesperadamente, parece que hay muchos clientes que se ven serios a primera vista. Pero la gente no depende de su apariencia. Ahí tiene un buen punto. Las apariencias engañan, en serio. Dame. La policía en Shinkomi no está trabajando en absoluto porque el grupo Takasato tiene el control. El país ha estado tratando de intervenir durante algún tiempo, pero no parece estar funcionando. Incluso ahora están buscando una oportunidad para intervenir. O eso es lo que siento. Hay demasiadas personas desaparecidas y muertas en Shinkomi. La cantidad de personas que no se pueden encontrar en el continente son incontables. Este y nada es mejor que el extra. Hay mucha gente que muere congelada en el invierno. O en lugares como los callejones. ¡Qué gran vista! ¿What? Pero ese tipo de sucesos se han vuelto normal en esta ciudad. Es algo increíble. ¿Wakannaina? ¿Sabías que la diosa de las bebidas ha desaparecido? Durante un par de semanas ha sido olvidada. Eso sí lo sabíamos porque pues, ya sabemos quién era la diosa, ¿verdad? Ah, y todavía no veo la nueva obra de Euforia que recién ha salido. Si supiera que está hablando con Euforia. Me pregunto qué clase de cuadro será. Yo te lo puedo decir. Está bonita. ¿Qué? ¿Eso es todo? Interesante lo que nos acaba de decir este Inada sobre cómo está actualmente la situación en Shinkomi. Sobre todo me llamó la atención mucho eso de los niños. ¿Qué nos quiere insinuar sobre los niños aquí? Bueno, elijamos otro lugar.
Y ahora iremos de regreso al cuarto de Towa, o al taller, como queramos decirle. Y creo que con esto terminamos la fase de búsqueda. Correcto, aquí no lo preguntan si ya vamos a terminar. Pues sí. Listo, terminamos la parte de la exploración o búsqueda. Ahí está. A walker is over. La caminata ha terminado. ¡Piu! Togo arrastró su pierna de regreso a la habitación y se hundió en el sofá. Piensa en Asakura mientras escucha el sonido de la televisión. Tengo curiosidad por la historia que escuché de Taku, pero todavía no sé cómo sacar el tema. Sábado 21 de diciembre a las 11:10 de la noche, en Rost. Esa noche, cuando fui a Rost, como de costumbre, Kotaro, Mayu y Eiji estaban sentados alrededor de una mesa. ¡Oh! ¡Towa! ¡Ey, Towa! ¿Are? ¿Así hikizutte masen ka? ¿Eh? ¿Tu pierna está herida? ¿Kega shita? ¿Te lastimaste? Las tres personas que notaron que Towa entró alzaron la voz. Towa se acercó a la mesa con tres personas y se sentó en una silla vacía. Rei, que estaba de turno, se da prisa y mira la cara de Towa con ansiedad. Towa, ¿así no chochi wa? Towa, ¿cómo sigue tu pie? ¿Por qué sentí como si me moviera en la silla de repente? Creo que fui yo, ¿verdad? No vaya a ver. La otra vez que sentí así, estaba temblando realmente. Pero no, creo que no está porque si no se moverían las astas de mi lámpara que tengo arriba. Creo que fue imaginación. Bueno, sigamos. Mama. Más o menos. Muri wa shinai de yo. Chumon, ¿dou suru? No te sobreexijas, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a ordenar? Makaseru. Dejaré que te encargues de decidir. Wakatta wa. De acuerdo. Rei soltó un profundo suspiro y regresó al mostrador. Tau es básicamente bienvenido a hacer cualquier cosa con alcohol. Pero como el maestro conoce sus gustos, a menudo se lo deja a él. Por maestro se refiere al gerente de Rose. A mí se le suelen decir así a los dueños de los bares aquí. Retira la caja de cigarrillos y el encendedor del bolsillo del abrigo y los coloca sobre la mesa. ¿De? ¿Nande son así? ¿Kenka ka? ¿Y? ¿Qué pasó con ese pie? ¿Te peleaste? Osoareta. Fui atacado. ¿Nare ni? ¿Doko de? ¿Por quién? ¿Y en dónde? Gaki o oikakemasu. Otonage nai renchuu ni. Por un grupo de inmaduros que estaba persiguiendo a un niño. Uah, sainan deshita ne. Makikomare chattan desu ne. Uah, qué mala suerte. Fuiste involucrado. Asintiendo, Eiji está jugando con una caja negra sobre la mesa con una herramienta. ¿Nanda sore? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, kore desu ka! Plastic bakudan desu, saishin shiki no. Creo que sí se nota por la imagen que es una bomba. Recordemos que Eiji es aficionado a las bombas. ¡Ah, esto! ¡Es una bomba de plástico! ¡Lo último en tecnología! Ima chotto hayatteru yatsu nan de tsukutte mitan desu kedo, kiniranai tokoro ga atte, chousei shiyou kana to. Ha estado de moda últimamente, así que intenté hacer una por curiosidad. Pero como hay algo que no me gusta mucho, decidí hacer algunos cambios. Eiji sonríe con una gran sonrisa y responde con un toque alegre.
バカ、やめろってさっきも言っただろ。爆発したらどうすんだよ。Idiota, te dije que te detuvieras. ¿Qué harás si explota? しないですよ。そんなヘマしません。何しろ爆弾愛好家ですから。No lo hará. No permitiré que ocurra algo como eso. Después de todo, soy un amante de las bombas. Otaku だろ。¿No será mejor decir que eres un otaku? 愛好家です。それに、この程度の爆弾なら全然大した威力じゃないですよ。Sí, soy un amante. Además, con este tipo de bomba, su capacidad explosiva no es mucha. どの程度なわけよ。¿Cómo cuánto afectaría? 多分、テーブルとかカウンターが吹っ飛ぶくらいです。Probablemente tiene la potencia como para mandar a volar las mesas y el mostrador. よくわかんないけど十分やばいね。っていうか、まだまだ取りだめしてるアニメあるのに今死にたくないよ。No lo entiendo muy bien, pero lo que sí puedo entender es que es bastante peligroso. Mejor dicho, todavía no quiero morir porque hay bastantes animes que todavía no termino de ver. Esa es mi razón de existir también. No puedo morir porque tengo que ver más animes, sobre todo yo. Tag, お前もお前で理由がどうしようもねえな。これだからオタクはよ。Un pedo con que sean otakus tú. En serio con ustedes. Tu razón no es muy válida. Es por eso que los otakus no tienen remedio.Kotaro se ríe como si los estuviera ridiculizando mientras se cruza de brazos. A Mayu no le importa en absoluto y continúa poniendo su paleta de caramelo en un vaso de sake y metiéndose a la boca. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Está tomando alcohol con una paleta? Ok, eso sí es raro.Rei trajo un vaso y lo puso sobre la mesa mientras Togo encendía un cigarrillo y descansaba. これ、マスターのおごりだって。お見舞い代わりに。Esto te lo invita el maestro. Dice que es su regalo para orar por tu mejora. Mirando hacia el mostrador, Togo asiente con una sonrisa.Towa también agarra el vaso y lo levanta ligeramente para transmitir su gratitud. にしてもよ、トワは怪我しても楽だよな。なんだって病院で働いてんだから。Por cierto, aunque te lastimes, lo tienes fácil. Después de todo, trabajas en un hospital. ああ、そうね。毎日見てもらえるね。Ah, es cierto. Pueden darte un chequeo del diario. ¿Ale? Pero Toa-san, 確か Takanokuchi Inn に救急搬送されたんですよね。Pero Toa-san, si no mal me equivoco, fuiste transportado al hospital Takanoguchi, ¿no es así? Ella deja de jugar con la caja negra y mira a Toa.Como era de esperar, el recopilar información es su pasatiempo y ya estoy familiarizado con él. Recopilar información. Ay, qué chismoso que. Ya, 逆にめんどくさいね。わざわざ違う病院に通うの。Entonces eso sí que es un fastidio. Tener que ir a que te revisen a otro hospital. そういえば、高野口医院って…Por cierto, la clínica Takanoguchi, hospital, pero es que es lo mismo clínica y hospital aquí, pero recordemos que en el hospital suelen ser más grandes que las clínicas. Eiji detiene sus palabras e inclina la cabeza para pensar. ¿Qué? ¿Nos va a soltar un chismecito sobre el hospital Takanoguchi? A ver, suéltalo. ¿Dónde? ¿Qué pasa? たまにこの店に Takanoguchi院の先生が来てたなって思って。Estaba pensando que últimamente ha estado viniendo un doctor de ese hospital a este bar. ¿So なの? ¿En serio? よく知ってるな。Sí que sabes. Ella sonríe ante las palabras de Towa. そりゃもう、
情報なら任せてください。って、トアさんも知ってたんですか？ Obviamente. Cuando se trata de conseguir información, solo déjamelo en mis manos. Toa-san, ¿también lo sabías? Ah, Asakura, ¿no? Sí, es Asakura, ¿cierto? そうです、そうです. ちょっとお堅い感じの. Así es, así es. Es esa persona que daba una sensación rígida. そうなの. ¿En serio? Mayu hace una voz como de sorpresa y saca la paleta de caramelo que estaba lamiendo. Daitai counter no hashikko ni suatte masu kedo, bishitto shita suits sugata de kuru kara medatsu ndesu yo. Normalmente se sienta en el borde del mostrador, pero se destaca porque viene en un traje ajustado. Sonna kakkou no hito, kono mise ni wa anmari konai janai desu ka? Personas que vengan con ese tipo de trajes a este lugar no son muchas. それで気になって調べてみたら鷹の口院の先生だって分かってびっくりしたんですよね。Y debido a que me dio curiosidad decidí investigarlo. Así es como supe que era doctor, que era un doctor que trabajaba en el hospital Takanoguchi. 医者がこんな店に来るってことはよ、なんか危ない趣味持ってんじゃねえの？ Que un doctor venga a una tienda como esta...¿No les hace pensar que hay algo turbio? どうも前に働いていた病院で子供絡みの事件を起こしたみたいで。Parece que tuvo un incidente relacionado con un niño en el hospital donde trabajaba antes. 何やらかした ?¿Qué es lo que hizo? 昔は朝倉先生って小児科医だったらしいんですけど、当時の患者だった男の子を。みたいな。Parece que el doctor Asakura solía ser pediatra, pero ocurrió algo con un niño que era un paciente en ese momento. Ah, そういう趣味か。Ah, ¿te refieres a que tenía ese tipo de pasatiempo? 結局証拠らしい証拠はなかったみたいですけどね。噂に尾ひれがつきまくるってことよくあるじゃないですか。Al final, parece que no hubo evidencia conclusiva. Es común que los rumores se hagan grandes por cosas así. それで評判が悪くなって新興海へ引っ越してきたみたいですよ。Eso empeoró su reputación y, por ende, eso le hizo mudarse a 新興海. わけありで外から新興海へ来る人なんて山のようにいるよ。¿Habría alguna razón más por la que alguien venga a 新興海 desde el exterior? まあ実際、子供たちは朝倉先生にすごく懐くらしいです。Bueno, en realidad, parece que los niños son muy apegados al doctor Asakura. 子供に好かれすぎてあらぬ誤解を招いたのか、それとも手なずけるのがうまいだけなのかはわかりませんけど。No sé si se malinterpreta porque les gusta.No sé si se malinterpreta porque le gusta demasiado a los niños o si simplemente es bueno para domar. What? ¿Se puede decir domar el poder tratar bien a los niños? Bueno, o sea, hasta aquí nos está queriendo insinuar Eiji que Asakura tiene esos, ¿cómo se podría decir? Amor hacia los niños, pero no un amor así como que de un amor bueno. O sea, ustedes me entienden, cachorritas. No puedo decir estas palabras directas porque hello en YouTube se pone señorita, pero creo que ustedes me captan a lo que me quiero referir, ¿no? Y además recordemos con lo que nos dijo Inada hace ratito. Mencionó algo mucho sobre los niños. Entonces, algo me hace pensar que este capítulo sobre Asakura va a tener que ver mucho con los niños. Espera, eso me recuerda al niño con el que Towa chocó. Que por ende Towa quedó lastimado. ¿Tendrá que ver también esto? Muy, muy interesante, cachorritas. Pero voy a tener que dejarle hasta aquí. ¿Vale? Ya terminé hasta esta parte. De una vez les comento que yo ya tengo bastante avance, creo que les había dicho, ¿no? Tengo bastante avance de la traducción de Ruda Meiji. Vean que hubo unos meses que no estuve subiendo videos,
pero les hice esta estadística y Slouda Mesh me lo pusieron como segundo lugar para que me enfoque a traducir. Y pues le di muchísima importancia en ese lapso que no estuve subiendo videos y la avancé muchísimo. Solo que todas las partes que tengo todavía no las subo a mi blog, no me ha dado tiempo. Estoy tratando de actualizar lo más que pueda, pero el trabajo me come. Y eso que todavía no empieza bien, bien, bien mi trabajo, pero ahorita estoy haciendo trabajo de docente, ¿no? Trabajo así. Y pues, ¿qué tiempo tengo? De hecho, mañana otra vez tengo que estar yendo a Cuernavaca y ya son las 8:30 de la noche. Así que voy a dejar aquí, cachorritas. Quiero, quiero traducir un poquito Slow Damage, válgame, y a seguir avanzando las traducciones ahorita. Una media hora ya para las 9 acostarme. Así que hasta aquí le dejo. Me retiro, mis cachorritas. Espero que estén disfrutando tanto como yo este juego y la ruta de Taku. Aunque todavía no nos hemos metido mucho con Taku, pero yo creo que de alguna manera con Asakura nos va a involucrar con Taku. Porque nótense que en videos anteriores vimos que cada vez que mencionábamos a Asakura, Taku se comportaba extraño. Entonces yo siento que de alguna manera Taku y Asakura tienen alguna historia. A ver si se va revelando cómo vaya avanzando este capítulo. Bueno, entonces ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos veremos hasta la próxima, mis cachorritas. Cuídense y matane.